nací para amar. Soy la dueña sin dueño. ¿Está bien? No iba a matarme. ¿Por qué pensó esa estupidez? A ver. Yo solo vi una mujer que se estaba hundiendo en lo más hondo. Vestida. Pensé lo que cualquiera habría pensado. Ahora, lo que nunca imaginé es que fuera usted. Anoche volví a discutir con Altagracia. Por eso decidí tomarme unas copas. ¿Ella te insinuó que tomaras? No sé. No lo recuerdo. De cualquier manera, no hay cantidad de alcohol que me ayude a olvidar lo que siento por tu hermana, por su rechazo. Y dirás que soy un tonto, pero la sigo amando. La neta, no creo juntar toda esa alarma. Está cañón. Ya no sé qué hacer, Lidia. Ya no tengo salida, ya. A menos que... ¿Qué? ¿Piensas hacerle caso a la delegada? ¿Vas a vender mercancía robada? Por mi jefe soy capaz de todo. Yo solo quiero saber quién es la verdadera mujer que se esconde tras la armadura de la doña. No se confunda. Yo necesito que nadie me salve. No estoy tan seguro de eso. Yo siento que sí tengo que salvarla. Pero de usted misma. Algo que no puedo evitar. Tenerte cerca. Tu boca cerca. Tu cuerpo cerca. No, esto no puede ser. No, Altagracia. Para usted es... la doña. No, Altagracia. ¿Cuándo vas a entender que tú a mí no me das órdenes? Me he enfrentado a tantos hombres. Muchos que trataron de doblegarme, pero nadie pudo contra mí. Sabrás qué hacer en la guerra, pero no en el amor. Mis besos te pusieron nerviosa. Ay, por favor, no sea absurdo. Míreme bien. ¿Le parezco un adolescente que se derrite por unos cuantos besos? Dímelo tú. ¿Cuánto hace que no sentías lo que acabas de sentir? Con Altagracia Sandoval en Veracruz. De casualidad. ¿Qué estaba haciendo esa mujer ahí? Negocios. Me dijo que fue por negocios. ¿Y qué más? ¡Habla! Discutimos. ¿Y? ¿Qué más pasó? La discusión se puso cada vez más intensa y... terminé besándola. Señor Preciado, la doña quiere hablar con usted. Mi querida doña, buenos días. Lo que yo tenía pensado con usted no requiere de mucha ropa. ¿Cómo? Me refiero que no necesite equipaje para un viaje de ida y vuelta. Tengo muy claro los negocios que quiero cerrar con usted. Estamos hablando de mucho dinero. Mónica fue a verse con unos contrabandistas que le ofrecieron trabajo. ¿Contrabandistas? Mónica es una chava legal, te lo juro. Pero pues también entiéndela. Necesita mucho dinero para los tratamientos de su jefe. Están carísimos. Esas explicaciones le van a valer madres a la policía cuando la arresten. Nada más dime dónde está. ¡Onda, te conviene! ¡Hazme caso! ¡Altagracia! Si tanto crees en Saúl, entonces vete a Madrid. Porque si te ama, se va a ir corriendo atrás de ti. No es eso lo que quieres, retomar su vida como pareja.
alejarlo de sus padres, de esa vecindad y de mí. Sobre todo de mí, claro. ¿Y qué me va a hacer si no me voy de México? ¿Me va a meter a la cárcel como don Jaime? No. No, no, si te quedas, solamente voy a divulgar esta información que descubrí de ti. Solo eso. ¿Pero cómo? Es que me extraña. Eso mismo me pregunto yo. ¿Cómo, Jimenita? ¿Cómo fuiste capaz de abortar un hijo de Saúl? Se ve a leguas que ese hombre te fascina. ¿Cómo te atreves? No, ni te esfuerces en negarlo, mija. Acuérdate que yo tengo mis poderes para ver lo que la gente esconde. Además, te pusiste bien roja cuando se nos acercó. ¿Estás loca por él? Bueno, ya. Ya basta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué haces aquí? Vine a hablarte de tu sobrina, la hija de Altagracia. Ya la pájara va en camino. Tiene un vestido azul, suéter rosa y unas botas. Espérate. Negras. O sea, yo sí les dije que si le entraba, pues a la vendimia esta del contrabando, pero pues si no lastimaban a nadie, pero yo no me voy a andar llevando cosas que no sé ni qué son. No, pájara, si no vas a ir sola. Te va a llevar él y te va a ir apuntando, por si te quieres escapar. Si tú quisieras ayudarle a esa chamaca, dame dinero, yo se lo paso. ¿Quieres que te dé dinero? Sí, para tu sobrina. Óyeme, lo mínimo que puedes hacer. Tú también vives en esta mansión con una riqueza impresionante. Riqueza que empezó gracias a lo que Altagracia le robó a Lázaro. Mira nomás el regalo que nos dio la delegada. Por favor, no me hagan nada. Mira, aquí están tus chivas, ándale. Agárrale, yo no sé qué sea eso, ¿eh? Ahora sí, les juro que de aquí no me vuelven a ver. Vamos a darle una vuelta. No. Ábrele, ándale. Ay, yo no quiero ir con ustedes, por favor, no. Por favor, no. Trépate, córrele. Trépate, trépate. ¡Déjame ir, por favor! ¡No! ¡Suéltame! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Suéltala! Llévese su mercancía, pero ella se queda aquí. ¿Y si no quiero? Ustedes están involucrados en tráfico de porquerías. Llévense a su jefe, vamos. No se metan en más problemas. Mejor vámonos, güey. Escucha a tu amigo, ya lárguense. A ustedes les pagan por esas porquerías, no por secuestrar personas. Vamos. Pensé que tenías urgencia por hablar de nuestros negocios. ¿Te gusta la cacería, Miguel? Sí, algo. A mí me fascina cazar animales salvajes. De esos que salen por las noches a devorar criaturas pequeñas e indefensas. Nos dijeron que había salido con todo y maleta. ¿Se fue a Veracruz? No, hijo. Nos tomamos la libertad de leer la nota y dice que... Bueno, que se va al extranjero y... Y que no quiere saber nada más de ti. Me voy para el aeropuerto. Me impresiona ese tatuaje. Lo viste ayer en mi empresa cuando... Lo vi hace 20 años. Con los hombres que abusaron de mí. ¿Cómo? Arrodíllate. Vamos, arrodíllate. ¿Qué es esto? Estás equivocada. Yo no soy... Haz memoria, animal salvaje. Hace 20 años, una noche de carnaval, sí, en Veracruz. Qué óvole, ¿eh? Para que vea que no soy ninguna muerta de hambre. Si yo le dije que lo iba a pagar, es porque tengo con qué pagarle, hombre de poca fe. ¡Corre, Miguel! ¡Corre! Si eso es lo que quieres, ¡corre! Thank you.
deja de sangrar. Te hace honor al tatuaje ese que lleva en el pecho. Es su banda de asesinos, los Monkeys. Yo le haré tatuajes y marcas mucho más profundas. Lo voy a torturar hasta sacarle el nombre de todos sus cómplices. Señor, necesito abordar el vuelo a Madrid. Debe haber algún error. El vuelo estaba lleno y los pasajeros ya fueron revisados. Sí, no, ya lo sé. Pero ahí dentro está mi novia. Y necesito hablar con ella un momento nada más, por favor. Señor, el avión ya está en la pista despegando. ¿Qué significa esto? ¿Qué es todo esto, Regina? ¿Qué hay en estos frascos? ¡Esto es brujería! Tenemos que respetar la privacidad de mi hermana, ¿sí? ¿Privacidad de tu hermana? ¿Esto? A mí no me importa la privacidad de tu hermana. Ahora entiendo por qué me pidió que me largara a otro cuarto a dormir. Con el pretexto de que no teníamos los mismos horarios. Esto es brujería. Deja de escapar, Altagracia. ¿De qué estoy escapando, Sabuto? De lo que estamos sintiendo. Puedo pasar horas jugando contigo, preciado. Tú solo dime cuándo le paramos, ¿ok? Dime quiénes son los Monkeys. Solo necesito los nombres, preciado. Nada más. Dime los nombres. Solo el primero. Alejandro Céspedes. Esa carta la recibieron muchos diputados. ¿Será que alguien le falsificó? Pero esa es su firma, diputado. Estoy seguro. Es muy importante para mí. ¿Qué es eso? Son unos papeles para la venta de nuestra casa en Oaxaca. Me imagino que ya supiste que entré a tu cueva. Mi amor, tenemos visitas. Que hayas construido catacumbas a mis espaldas. Esta es mi casa. Y digo lo que se me pega la gana. Y el que no le guste se puede largar. Te pedí que dejaras en paz el asunto de la vecindad, pero no, tú seguiste. Y me hiciste firmar estas cartas. Si tú eres la doña, yo soy un diputado. Soy uno de los hombres más influyentes de este país. Soy parte del gobierno y puedo borrarte del mapa si se me antoja. Se me hace medio raro. Mi jefe nunca me habló de usted. O sea, pues ahorita parece así... pues de la nada, y pues ahorita me dice que nomás son conocidos, entonces pues no me cuadra como por qué nos quiere ayudar tanto. Es que yo le tengo mucho cariño a Lázaro. Es bien enojón, ¿eh? Pero me cae re bien. Ah, oh, mire nomás, ¿eh? Te encanto humillar. ¡No me toques! ¡Basta, Altagracia! No me toques. No voy a recibir más órdenes tuyas. Y lo de la vecindad, eso de la expropiación, yo me encargo de evitar. ¿Y qué piensas hacer? Decirle a todo el mundo que eres un político tan patético. Que le firmes a tu mujer lo que sea cuando estás borracho. ¡Llevas años aprovechándote de mí! Pero esta noche el que se va a aprovechar soy yo. ¡Me voy a cobrar todas las que me has quitado! ¡Cállate! 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 ¿Querías que me buscara un amante, no? ¿Querías que me buscara una cualquiera? Pues acabo de encontrar la prostituta perfecta. ¡Tú! ¿No tiene hijos? ¿Y por qué quieres saber eso? Porque, pues bueno, mi amiga Lidia estaba aquí y pues me dijo que a lo mejor usted podía ser mi mamá. No te acerques, ¿eh? No te acerques. No te acerques. No, no. No te acerques, Felipe. No.